Hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto Saber, su dominical de todas las noches. Otro reportaje que también tiene que ver, desgraciadamente, con violencia. Un sujeto agredió tan brutalmente a su expareja, Nabila Salomón, que le produjo la rotura de 8 costillas. La historia la trae Renzo Santana. Adelante. Si a mí, a mi familia le pasa algo, el único responsable, la única persona que me está odiando ahorita, porque yo no tengo enemigos, nunca me he metido con nadie, nunca he discutido con nadie, es él. Él es el empresario textil que le pidió la mano en matrimonio, pero sería también el celópata que pisó el acelerador, la arrastró por la pista y le rompió 8 costillas. Él era su Habib, su amor de las 200 llamadas al día, pero también la pesadilla por la que abandonó su carrera en las pasarelas. Él es Fuad Ahmad Ali Darwish Maurtua. Y pese a las denuncias en su contra por agresión psicológica, acoso y la más reciente por agresión física, ha pedido a la policía garantías para su vida contra la mujer que hizo público su nombre y su historia, Nabila Salomón Moreno. Me di con la sorpresa que mi agresor ha pedido garantías para su vida, solicitándolas a raíz eventualmente de que muchas personas se han solidarizado con mi caso. Yo no lo sé, pero por ahí siempre hay personas que comentan, mandan correos, mensajes, ¿no? Y a raíz de eso, él está solicitando garantías, ¿no? Tratando de imputarme a mí la responsabilidad. Y en realidad me parece bastante indignante, ¿no? La prefectura debería revisar el antecedente de una persona para poder siquiera evaluar la posibilidad de tener el derecho a una solicitud. No, porque si bien va a ser un careo, vamos a estar uno al lado del otro, algo que para mí, como siendo la agredida, es indignante, mortificante y además me muero de miedo. O sea, lo último que yo quisiera es tener que verlo, ¿no? O el accidente de Nabila fue doméstico y se lanzó de las gradas, o el accidente fue peatonal. Son dos cosas completamente distintas y tú has dado dos versiones. Ha sido totalmente, ella se cayó en las escaleras. ¿Y entonces por qué colocas que es un accidente peatonal? Ahí hubo un error de caminando. A sus 30 años, Nabila Salomón, diseñadora y modelo, teme ahora mostrarse en público. Y no precisamente por sus lesiones y heridas que, 7 meses después, no terminan de cicatrizar, sino por temor. Yo temo de que él esté cerca de mi domicilio. Inclusive me han comentado, no de manera oficial y no tengo idea, que ha cambiado de auto. El trauma vivido por Nabila se originó con un mensaje de Facebook en mayo de 2017, con un hello prima, porque así se tratan los descendientes de las familias árabes en nuestro país, de primos. Fuad y Nabila no tenían parentesco familiar, pero coincidían en ciertos aspectos. Eran separados, tienen hijos contemporáneos y querían casarse. Tal es así que a los 5 meses de relación, ella le dio el sí, hasta entonces, definitivo. Confié porque él me dijo muchas veces que iba a ir a un psicólogo, que iba a entrar en un tratamiento y que confiara en él, ¿no? Y en realidad yo tengo siempre, tiendo a darle a las personas oportunidades y pensé que de repente era una persona con la que yo podía formar una familia, ¿no? Yo tengo un hijo, tengo cierta edad, él era una persona también mayor, pensé que era una persona madura, buena, y lamentablemente me equivoqué. Y su mayor equivocación se hizo visible el 15 de diciembre de 2017. Para Nabila, la relación había acabado, pero con frases como "tú no tienes derecho de terminar la relación" o "no es exclusivamente tu decisión", Fuad, al parecer, seguía siendo parte de su vida, hasta el día en que Nabila le alcanzó sus llaves para supuestamente no verlo más. Mi amor, por favor, quiero hablar contigo, dame 5 minutos. Y le dije, no, esperemos que pase el fin de semana. Y al momento de que yo meto mi mano derecha para ingresar a la puerta del copiloto, él tenía todo el auto cerrado, con seguros, con pestillos. Entonces, al momento que yo jalo la manija, él ha acelerado el auto a tal velocidad que mi mano ha quedado enganchada en la puerta
arrastrándome de 3 metros y medio a 5 más o menos. Le pedí que me ayudara. Lo primero que yo hice fue bañarme. Me sentía sucia. Y en el momento que yo me ducho y me pongo después un buzo para pedirle que me lleve a la clínica, me doy con la sorpresa de que él había botado mi pijama. Digamos que esa era la prueba que tenía en el momento del arrastre, ¿no? Porque obviamente en la ropa se ve el tipo de agresión, ¿no? Además de heridas, no hubo cámaras ni testigos de ese momento, pero sí documentos de su ingreso por emergencia a una clínica, con la versión ofrecida a los enfermeros por Fuad, el acompañante de la paciente Nabila. Él le da la versión a uno de los enfermeros de que yo me había caído de las escaleras. El médico decidió internarme en cuidados intensivos, pero él se rehusó y hubo una pequeña discusión en el tópico de trauma shock, donde él me obliga, amenazada, a firmar mi alta. Me dijo, si tú te quedas internada acá, tu madre y tu hijo se van a quedar solos. Así que sabes que tienes que venir conmigo. Le pedí auxilio a algunos amigos que son doctores, que podía tomar, todos me insistieron de que fuera a la clínica. Y al tercer día, el pulmón derecho se me empieza a llenar de agua y me da edema pulmonar. Y bueno, ahí empezó, digamos, el calvario, ¿no? 8 costillas rotas, lesiones en el tobillo, en la muñeca, una neumonía en enero, hilos, grapas que no resultaron en sus heridas, 6 operaciones, 7 meses en cama y una denuncia por gastos médicos de $140,000 que él no reconoce, sino, por el contrario, aduce extorsión. Aceptó que había habido un accidente, que en realidad fue un ataque, no fue accidente, pero sí dijo que fue accidente de tránsito. Pero desconocía su responsabilidad completamente. Él niega rotundamente, a pesar de que mis heridas pueden ser, espero en algún momento, revisadas por un perito. ¿Fuad debe estar preso? Yo creo que sí debería estarlo. Yo no he sido la única persona agredida por él. Él tiene una sentencia por la madre de su hija, por maltrato psicológico. Probablemente ni siquiera ha ido a las terapias que le correspondían, porque eventualmente lo hubiera cambiado. Esta sentencia ya data de algunos años atrás. Hay una señorita que ahora ya tiene más de 18 años, pero en un momento fue menor de edad y fue una víctima también de agresión psicológica de este sujeto. Una semana y media después de la difusión del caso, Fuad Ali Darwish se negó a darnos una entrevista. No voy a declarar nada más, señores. Yo le dije a todos los medios que no voy a salir a declarar. Pero estos fueron sus argumentos en el programa Día D. ¿Tú de verdad crees que estas heridas son de una caída por las escaleras? Deberían ser morados, no heridas de ese tipo. Sí, son caídas de escalera. Lo que yo sí te voy a decir es que las caídas por las escaleras producen lesiones en ambas partes del cuerpo. Las heridas que tiene Nabila son una inclinación, son hacia un lado del cuerpo. Supuestamente, y ella dice que tú la arrastraste con tu vehículo. Ella puede decir miles de cosas. ¿No será que tú aceleraste el vehículo más de la cuenta? No. ¿Y ahí fue que pasó el accidente? No, sí, no. ¿Tú arrastraste o no con tu vehículo a la mujer con la que te ibas a casar, con la que ibas a tener hijos quizás? No. Mañana, después de 5 meses sin verse, Fuad y Nabila estarán cara a cara y no en un altar como imaginaron hace un año, sino ante una prefectura que decidirá si las garantías para Fuad Ali Darwish contra Nabila Salomón son justificadas o no. Es difícil, no te voy a mentir. No me siento preparada para ver a una persona hipócrita que está acostumbrada a manipular, a mentir, que no es una buena persona porque definitivamente no tiene buen corazón. Bien, estamos aquí en nuestros estudios con Nabila Salomón, la víctima de esta agresión y la denunciante también. Buenas noches, Nabila, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Beto. Después de ver el informe, creo que lo que muchos se preguntarán es ¿qué desencadena este rapto de violencia irracional? ¿Podrías contarnos qué es lo que el origen, el germen de esta violencia brutal? Bueno, yo considero que es parte de la personalidad de él. Lamentablemente, cuando yo lo conocí, vino disfrazado de cierta manera y pasando las semanas empecé a darme cuenta que era una persona muy posesiva, muy celosa, controladora, y poco a poco fui notando signos de agresión o maltratos psicológicos, ¿no? Porque todo empezó con un tema de maltrato psicológico que luego se desencadenó en el maltrato físico. ¿Cómo empezó? Cuéntanos. Bueno, básicamente no quería que salga de mi casa en lo absoluto. Pretendía inclusive que si pudiera o fuese por él, me quedara en mi habitación.
Me pedía fotos de cómo estaba vestida. Si salía de mi cuarto a tomar desayuno, por ejemplo, tenía que salir en buzo. No podía estar dentro de mi propia casa con mi madre y mi hijo y la gente que trabajaba ahí, que son mujeres todas, en pijama. Pero lo más absurdo del mundo, ¿no? No, pero eso ya es irracional, más que absurdo. Sí, bueno. Es una locura. Era una locura, ¿no? Y lamentablemente caí en una parte en su juego, ¿no? ¿Le aceptaste esas exigencias? Acepté algunas exigencias. Él me dijo, no, mira, es que yo he sido criado por mi abuela es netamente árabe y tengo ciertas costumbres. Y digamos que por ese lado como que, bueno... ¿Pero tú también has sido criado por familia árabe? No, bueno, sí, mi familia por parte de padre es árabe, sin embargo, yo soy súper peruana. Y bueno, no, cero con el machismo, ¿no? Entonces, ¿tenías que someterte a esta exigencia de tomarte fotos para mostrarle tu atuendo a ver si él la aprobaba? Así es. Tu ropa de entrecasa. Sí. No, y si eventualmente, ¿verdad?, también tenía que salir porque tenía que hacer una diligencia o ir de compras, siempre era el típico selfie para poder salir a la calle, ¿no? Con la aprobación. ¿Y qué tipo de prendas, por ejemplo, eran desaprobadas? Ningún pantalón que fuese pegado, nada que tuviera escotes. Tenían que hacer cuellos súper redondos, casacas holgadas, sin tacos, nada de maquillaje. En realidad, de una forma súper, lo más sencilla posible, ¿no? ¿La cabeza cubierta, tal vez? Bueno, faltaba que una me trajera burka, una burka, ¿no? Claro. Pero no llegamos a ese extremo, pero estábamos así. Pero te das cuenta que tu error fue ceder, ¿no? Y aceptarle este tipo de imposición. Sí, es verdad. La responsabilidad fue parte porque también tenía miedo. ¿De no, qué? Yo me di cuenta que él era una persona muy violenta, por distintas discusiones que nosotros mantuvimos durante la relación, y después él mismo me dijo que portaba arma, ¿no? Y yo, después de meses de que he terminado la relación, me he dado con la sorpresa que él porta todavía el arma, y hace 3 años la licencia está vencida. Y además de esto, bueno, tiene una sentencia por maltrato psicológico por parte de la madre de su hija, y ha perdido. Entonces, me parece totalmente descabellado que una persona que ha sido sentenciada por violencia psicológica tenga un arma y encima la licencia esté vencida hace 3 años. Es un peligro andante. Bueno, no, nos vas a contar también cómo es que terminas luego de una pelea con 8 costillas rotas y con una agresión que involucra incluso un automóvil. Tenemos que hacer una pausa, pero seguiremos conversando con Nabila Salomón luego de los mensajes. No se vayan, Beto, a ver. Estamos de regreso en Beto Saber. Conversábamos con Nabila Salomón, que ha sido víctima de una brutal agresión por parte de su expareja. Y acaba de unirse a nuestro panel la exministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, quien también es congresista de la República por Peruanos por el Cambio. Buenas noches, congresista. Gracias por estar con nosotros. No, de nada. Ha estado siguiendo el tema muy de cerca. Sí. Tan es así que durante la espera me dice que ha podido leer prácticamente el expediente completo. ¿Qué se puede hacer en un caso como este, en el cual el agresor ha borrado huellas, ha botado la ropa con manchas de sangre y se presenta a sí mismo como agredido? Porque me dice Nabila que ella va a tener que ir a presentarse porque ha pedido garantías frente a su víctima. Es una cosa de locos. Sí, en realidad él ha hecho lo que le ha dado la gana. Él ha hecho lo que ha querido. Y en verdad ahí en el expediente, por lo que he visto y los antecedentes que él tiene, en primer lugar, como deudor moroso por alimentos, debiera estar en la cárcel. ¿Eso es cárcel? Sí, claro. Y así pague, no sale. Así tenemos más de 8.000 personas que están purgando condena por no pagar alimentos. Yo no entiendo qué hace él afuera. Ahora, por otro lado, tiene el tema de la violencia con la anterior esposa, que está sentenciado y que tiene una sanción que él no está cumpliendo. No está cumpliendo con ir a las terapias, no está cumpliendo con todo lo que le han dado en la corte. Por otro lado, tenemos el caso de Nabila. Es un caso muy grave. Y este caso tendría que haber tenido una prisión preventiva, de todas maneras. Y sin embargo, aquí no estamos viendo nada de eso porque él desaparece las pruebas y todo, pero las pruebas están en el cuerpo de Nabila. Sí, de hecho, esas pruebas están ahí. Esa pregunta quedó pendiente a la hora que nos fuimos al corte y es, ¿cómo ocurre la agresión? Porque tú has sido arrastrada por el automóvil y has tenido múltiples fracturas. Cuéntanos qué pasó.
Habíamos tenido, fue un fin de semana, si mal no recuerdo, fue un viernes, alrededor de las 7 de la noche. Luego de una discusión, yo me di cuenta que, bueno, felizmente esta vez accedió a retirarse de mi domicilio, pero en el interín yo me doy cuenta que habían unas llaves que no eran mías, entonces me di cuenta cuando las reviso que eran suyas. Lo llamo por teléfono y le digo que por favor no se vaya para bajarle las llaves. Él insistía en volver a mi casa, pero yo por protegerme decidí no dejarlo entrar. En el momento que él baja la luna, yo le entrego sus llaves y me pide por favor hablar. Por favor, dame una oportunidad, conversemos, voy a ir a hacer terapia, etcétera, ¿no? Lo mismo de toda la vida. ¿Sí? Sí, sí le creí. Mm. Entonces yo he pasado por delante del auto y he metido mi mano derecha en la manija del copiloto, pero él tenía los seguros puestos. Entonces cuando yo he jalado la manija para abrir la puerta, simplemente él ha acelerado de una manera brutal, ¿no? Arrastrándome varios metros y cayendo yo sobre mi lado derecho del cuerpo. O sea que lo hizo adrede. Por claro, supuesto. Esa es una tentativa. No ha sido que tú te has enganchado accidentalmente. No, porque hay una diferencia entre acelerar para generar un arrastre y las heridas de escoriación que yo tengo en un lado de la pierna, a de repente simplemente acelerar ligeramente para estacionar un auto. O sea, no, además, no. Si tú sabes que la persona va a quedar atascada y aceleras, estás tratando de matarla. Sí, así es. Es tentativa. Es tentativa de feminicidio, ¿verdad? Por supuesto, de lejos. Y en verdad, en la evaluación de riesgo también, a quien deberían haberle dado las medidas de protección es a Nabila, ¿no? Es el mundo al revés. No, claro, es el mundo al revés, pero vamos a ver, yo he estado conversando con ella y vamos a ver la forma, en todo caso, de reforzar, en primer lugar, la asesoría legal. Tiene que ser una persona con mucha expertise en estos temas y que podamos lograr que este tipo sea penalizado, o sea, no puede estar así. Él tiene cuántas cosas en su contra, sentencias. La de alimentos es la que más me llama la atención. Pero ahí nos encargaremos nosotros en la Comisión de la Mujer de hacer que todo esto se cumpla. Porque definitivamente lo que nosotros hacemos es velar por los derechos de las mujeres. Legislamos en favor de ellas, sí. Pero desde el Congreso, en la Comisión de la Mujer, también podemos exigir que se cumpla la ley. Tenemos que exigir que se cumpla la ley. Bien, otra cuestión que quería que compartamos con los televidentes, Nabila, es hasta qué punto tú crees que en este caso está pesando el poder económico y o el poder de la colonia árabe, presionando sobre autoridades, medios de comunicación, porque este tipo de cosas a veces se resuelven, ¿no es cierto?, de esa manera. Bueno, yo mantengo todavía la fe de que esto se va a resolver en una instancia judicial, espero a la brevedad posible. Como bien menciona, sí, en algún otro medio, por un tema de peso de apellidos, se me cerraron las puertas para hacer un descargo. El señor me difamó públicamente, imputándome 8 denuncias, las cuales no existen, diciendo en un programa muy temprano en la mañana que yo había robado, que estaba denunciada por robo agravado por 280 soles, y en realidad yo fui víctima, y yo simplemente estaba en el atestado como testigo. Uh-huh. Y o sea, la doctora lo ha leído. Fue a medios de comunicación para tratar de enlodar tu imagen. Sí, así es. Para que una vez que tú salieras a denunciar ya no tuvieras credibilidad. Uh-huh. Así es. Trató de manchar mi honra, mi buen nombre, mi buen comportamiento, y eso yo no lo puedo perdonar, porque yo siempre he sido una persona muy tranquila, no he tenido problemas con nadie, y difamarme de esa manera, simplemente ¿para qué? O sea, ¿qué pretendía? Ahora, si esos documentos no existen. Otro agravante que has mencionado, lo creo que es necesario subrayar, es que él te lleva a la clínica después de atacarte. Así es. Él mismo te lleva a la clínica, pero inventa una historia. Así es. Y borra todas las evidencias de su uh-huh. ataque. Sí. ¿Podrías detallar, por favor? Sí, me llevó a una clínica de San Isidro, la cual yo solicité me lleve. Y como yo entré en silla de ruedas y la verdad es que me había desmayado, entonces no podía hilar muy bien mis ideas, él menciona que yo había sufrido una caída por las escaleras. Pero mi estado de salud era tan grave que el médico que me atiende en la sala de trauma shock decide internarme en cuidados intensivos. Pero él me obliga, y gracias a Dios que el médico que me atiende en la emergencia señala de cierta manera que hubo una discusión en el tópico entre ambos, ¿no? Y en esta discusión se trataba exclusivamente de que yo no me podía quedar en la clínica, que él no quería bajo ningún término asumir ningún tipo de gastos y que tenía que irme con él. ¿Y tú firmaste el alta? Firmé el alta, sí. Yo temía porque cualquier amenaza iba hacia mi madre o hacia mi hijo.
Nos has mencionado casos de los momentos en los que él ejercía violencia psicológica contra ti o te controlaba de manera totalmente patológica. ¿Hubo episodios de violencia física antes de este? Sí, hubieron dos ocasiones antes que en un momento discutimos y él de manera agresiva, recuerdo que yo tenía mi billetera en mi mesa de noche y cuando yo le dije que ya no quería estar con él y que por favor se fuera, él con un comportamiento súper extraño coge mi billetera y se va corriendo de la casa. Y es un hombre de 43 años. Yo en realidad me quedé helada y en ese momento simplemente lo llamé y le dije, por favor, tengo mis documentos, tengo mis tarjetas, devuélveme mis cosas. ¿Cuál era la idea? No lo sé, supongo enganchármese conmigo, tener un motivo para que yo lo llame o lo busque. ¿Cuántas veces terminaste con él? Muchísimas, más de 6 veces por lo menos, o 7. Pero como te comenté previamente, él lamentablemente tiene una hija y la utilizaba para volver conmigo. Iba un fin de semana que le tocaba pernoctar con ella y me tocaba la puerta. Tía, por favor, ábreme la puerta, quiero jugar. Y yo soy madre, y además claro. La niña es una linda, ¿no? Entonces, sí, yo le abría, jugaba con ella, ¿no? Y esto hacía que la relación empiece y la tortura empiece una y otra vez. De hecho, en muchos de los casos que hemos reportado, y seguramente usted conoce por el Ministerio de la Mujer, esta imposibilidad de recibir un no, de decir hasta aquí no más, es el origen de muchas de las agresiones, ¿verdad? Claro, son personas, Nabila, por ejemplo, ha estado viviendo y sigue viviendo en un círculo de violencia porque el temor es típico en esto, ¿no? El temor y luego el... Incluso estoy segura que muchas veces ella, cuando ha terminado con él, hasta se ha sentido culpable, porque ese es el círculo, ¿no? O sea, se siente culpable, luego regresan, luego están ustedes todo el tiempo. Entonces, el temor, la sujeción que él ejerce sobre ella, la dependencia, hasta en qué se va a poner, todo esto, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que superar y lo que ella tiene que superar. Desde la experiencia tan dolorosa que estás viviendo, porque esto todavía no termina, Nabila, ¿qué podrías decirle a las mujeres que te están viendo y que quizás están pasando por una situación semejante, que soportan la agresión, que soportan el control obsesivo, que soportan el maltrato, el insulto o el golpe en nombre de la hija, la familia o lo que fuere? ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, efectivamente sí he recibido comunicaciones de distintas mujeres pidiéndome consejos porque están viviendo situaciones similares a la mía. Y bueno, yo después de haber analizado todo lo que yo soporté, aguanté, etcétera, no tenemos por qué aguantar ningún tipo de maltrato, ni una mala palabra, ningún tipo de celo, porque yo creo que el amor se basa en la libertad al lado de la otra persona. Nadie te puede encerrar, nadie te puede querer para uno solo, porque eso no es amar. No podemos aguantar ningún tipo de maltrato, ni físico ni psicológico. Y a la primera señal tienes que cortar la relación, porque estas personas no cambian. Y de repente, si tú de buena fe quieres continuar como amistad y ayudarlo para que vaya a una terapia, ok, hazlo, pero no te involucres más, y mucho menos si tienen hijos de por medio, porque los que más dañados van a salir siempre son los niños. Y tú tienes un hijo también. Así es. Que ha tenido que ser testigo involuntario de esto. Sí, bueno, mucho del tema de que yo callaba era porque yo no quería que mi hijo viese. Pero él es un niño de 9 años, muy maduro, y él está consciente de lo que está pasando, ¿no? Inclusive me dice, mamá, ¿a qué hora sales? Quiero verte. Y a él está la defensiva, ¿no? Si bien algunos amigos me llaman para preguntar mi estado de salud, él me dice, mamá, no le contestes a nadie, no quiero que salgas con nadie. No quiero que conozcas a nadie. Entonces sí se ha visto afectado a sus 9 años, porque ahora él ha creado una carcasa de no querer aceptar a nadie más en nuestras vidas. Ahora, tú nos estabas contando que el agresor, vamos a decir su nombre, es que es un poco complicado, Fuad Ahmad Ali. Sí, Fuad Ahmad Ali Darwish. Darwish. Fuad Ahmad Ali Darwish. Te ha denunciado a ti como si tú fueras la agresora y tú tienes que ir a... A la prefectura mañana. Porque ha pedido garantías contra ti. Así es. Es el colmo de la cobardía. Le ha volteado todo. ¿Y tú vas a tener que ir mañana? Sí, el día de mañana a las 10 estoy apersonándome. Y bueno, es parte del proceso. Es lamentable, como yo dije en el reportaje, debería de haber un sistema de poder filtrar quién tiene la
digamos, la oportunidad de solicitar una garantía, ¿no? Porque a este paso cualquier delincuente se apersona, uh-huh, pide garantías y listo, ¿no? Y me quedo de brazos cruzados. Es que él está pensando que esto sí, él lo va a ganar por puesta de mano. Él cree que la ley es por puesta de mano. La ley no es por puesta de mano, Beto. Lo que viene ocurriendo es lo que estamos viendo, que es cierto. Y hay algo, una parte muy importante que tú has mencionado, y se trata de la parte, digamos, económica. Porque ya hay que decirlo con todas sus letras. Estamos viendo lo que está pasando en el sistema judicial. No hay acceso, gana, ¿no? No hay acceso a la justicia, es cierto. Pero todos tenemos que trabajar en eso. Y yo me alegro de que Nabil Alpín, escucharla hablar así, es una recuperación en ella misma. Y ella va a seguir adelante y tiene que seguir con los procesos. Pero además este tipo tiene dos procesos anteriores y que escuche ahora. Vamos a exigir que se cumpla la ley. Porque no puede ser que un deudor alimentario esté caminando como si nada, que no atiende a una niña, vive y la, está la en la omisión, cárcel. La omisión de asistencia alimentaria, así para es, los que no lo saben, es un delito que se paga con cárcel. Y así y pague creo que la ya deuda. Lo hemos dicho, ya lo hemos dicho, claro, aquí y lo repetimos. Después del hurto agravado y el narcotráfico, es el tercer delito con más incidencia. Y así las pague, cárceles no peruanas sale, están llenas es, de deudores, de sinvergüenzas que no pasan alimentos a sus hijos. Esa razón sería suficiente. No necesitaría siquiera haber agredido, nada, atropellado a una persona para irse a la cárcel. Así es. Pero como tiene poder y como tiene el apoyo de un sector con poder económico o una colonia o una comunidad, se escuda en eso, ¿no? Y se ha adelantado además a difamar a una dama, lo cual es una doble cobardía, y a pedir garantías ante la supuesta agresión de una dama, lo cual es una triple cobardía. Entonces, de verdad, algo no está funcionando en el sistema cuando un sujeto como este, que a todas luces es un energúmeno, otro más, puede ir a la prefectura y pedir que lo protejan, pobrecito, porque Nabila le puede hacer daño. Es que lo digo y me parece tan absurdo. Y no solamente eso, algo que me gustaría comentar es el actuar ilícito que él siempre tiene, ¿no? Por ejemplo, la obtención que él tuvo de estas constataciones son totalmente privadas, personales, familiares, y datan además de hace 10 años. La última, que fue sí, en la que estoy en calidad de testigo por robo grabado, ha sido, si no recuerdo, hace 4, la última. Y la pregunta es, ¿cómo él obtiene, si hay una ley de la transparencia con determinadas exclusiones? Y él, al no ser partícipe de ninguno de estos documentos, los puede obtener. Y yo vengo acá a contar que de forma casual, el comisario de la comisaría de San Isidro de la calle Antequera es vecino de la fábrica del padre de mi agresor. Es demasiada coincidencia. Uh-huh. Yo en realidad he hablado con el comisario, lo he grabado y le he dicho que voy a hacer un proceso de inspectoría. Porque no solamente le han permitido a él en otro medio darle una calidad de denuncia, algo que no es una denuncia por ninguna parte, ¿no? Simplemente el hecho de obtener algo de forma ilícita que no le correspondería tener en su poder, estamos mal. O sea, las leyes están hechas para respetarlas. Bien, Nabila, cuenta con este programa para seguir con este caso hasta el final. Te agradecemos la valentía de haber venido aquí. Muchas gracias a ti. Y que cuente con nosotros también en el Congreso, con la Comisión de la Mujer. Voy a comprometer a la presidenta nueva, Tania Pariona, defensora restricta del tema de mujeres. Muy bien. Y vamos a exigir que se cumpla la ley. Vamos a hacer una pausa y yo le voy a pedir a la doctora Choquehuanca que se quede, porque tenemos que hablar de qué va a pasar con el exministro de Justicia, Salvador Heres. Y están pidiendo que sea defenestrado del partido y él ha dicho que primero voten a PPK que a él. ¿Qué cosa? Ya regresamos. Pendiente, que es el tema de la bronca entre Salvador Heresi con su bancada, es decir, con ustedes. No Heresi dice que él recolectó las firmas, que él prácticamente armó el partido o franquicia, según le ha dicho últimamente, y ahora lo quieren sacar y él ha dicho que primero sale PPK. Bueno, para empezar, no hay bronca entre el legislador o el congresista Heresi y la bancada. Hay una tensión, hay unas escaramuzas, tampoco, en realidad, unos roces. Es algo que corresponde, yo creo que él ha exagerado en muchas cosas. Es una propuesta que hizo, cierto, el congresista Lombardi, pidió que se abriera un proceso de investigación que no tiene ahorita en este momento proceso de sanción. Entonces, lo que se ha pedido es simplemente que él nos aclare a nosotros
cómo es esta situación. Pero la respuesta hemos escuchado de Derezi ha sido que lo saquen a PPK, que le dio plata a Odebrecht, que a mí nadie me dio plata. Es que yo no sé por dónde va el tema. Estamos hablando de A y está respondiendo B, porque ese tema lo tiene que ver en su partido, como él dice. En el partido, él es secretario general, en el partido Peruanos por el Cambio, hay un comité ejecutivo nacional donde puede plantear esta situación. ¿El señor PPK sigue siendo parte del partido PPK? Está, no, en la presidencia está Gilbert Violeta. Entonces, no, pero Kuczynski, ¿es parte del partido suspendido, sancionado? Yo no estoy en el partido, yo estoy identificada con la bancada y con el partido de gobierno dentro de la bancada. Uh-huh. Yo no participo en las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional. La verdad es que en este momento no sé. Pero no tiene idea si PPK es parte de PPK o ya no es parte de PPK. Yo sé que él no está participando, pero no sé. No, participando no puede estar porque Gilbert es el que está al frente del partido. Pero y Salvador Heresi es el secretario general. Gilbert ha sido la niña de los ojos de PPK. Sí, pero en la situación que ellos tengan en el partido, yo creo que corresponde en ese espacio que lo aclaren ellos, ¿no? Son ellos los llamados, y Salvador podría haberlo hecho, y es más, tienen reuniones con todos los secretarios generales, entonces ahí hay un espacio en el que podrían aclarar todo eso, en el que podrían pedir y proponer. Pero en si Heresi ya tuvo que dejar el ministerio, ya el presidente uh-huh. lo cesó. Sí. ¿Para qué él carga montón? ¿Por qué el congresista Lombardi le quiere meter otro petardo? No es un petardo. Él lo que ha hecho es un pedido, como el que lo podría haber hecho cualquier congresista en la bancada. Entonces, él lo que tiene que ir es aclarar si hay mérito para darle una sanción, se hará, y esto no meritúa de pronto. Entonces, ¿por qué? Porque hay que analizarlo. Nosotros discutimos esto en la bancada, en las reuniones de bancada. Eso es lo que tendrían que haber hecho. Interno. Eso se discute entre cuatro paredes, no delante de las cámaras, ¿no? Exactamente. Eso es algo que yo, en verdad, no estoy sorprendida con esto, porque hay cosas que se están filtrando. En el diario Correo ayer leí que si la bancada desarrolla, pareciera que el diario está dentro de las sesiones de la bancada. Ay, y en verdad son cosas pues internas. Pero bueno, esto sí, a mí me fastidia tremendamente. Pero bueno, son situaciones, es política al final. En todo caso, ya Violeta ha pedido disculpas por este incidente desagradable. Porque ojalá nosotros arreglen, tenemos una buena relación entre todos los miembros. Entonces, de la bancada, incluido hay que arreglar los problemas el congresista en casa, ¿no? Así es. Bien. Y creo que no solo nosotros, todos los políticos. El tiempo nos ha ganado, pero queremos compartir la respuesta a la pregunta que planteamos al inicio. Y la pregunta era, si la ponen en pantalla porque no me la hace en memoria, ¿cuál debería ser la sanción para los matones como Josbels? Un año de cárcel, 73% de los votos. Una multa muy alta, solo 3%. Y trabajo comunitario, 25%. Así que todos quieren cana para Josbels. Vamos a tener que irnos. Gracias, congresista Choquehuanca, por haber estado Josbel, esta racista, noche. Josbel, racista, abusivo y prepotente. Así es. Debería todo tener eso junto. Y un año de cárcel. Y hay gente en las redes que lo defienden porque dicen que me he burlado de su nombre, pobrecito. No. Achachau. El racista es. Cachetadón. Hasta mañana. Chau.